Hola, extremeño. Aquí que me he salido un poco de Extremadura, pero vamos. Extremadura está ahí, un poco más a fondo. Badajoz, ese pueblo que se ve ahí un poco más lejano. Y para que me he venido unos 10 kilómetros más o menos. Aquí a Portugal, aquí a la fortaleza a la fortaleza, una de ellas. Y bueno, vamos a entrar a ver cómo es. Bueno, ya se me empañó el objetivo. Y nada más que he hecho de entrar a la galería donde repartía la munición del fuerte. Voy a apagar para aquí porque se me está empañando todo. Y como se puede ver, que no se ve nada. Bueno, he tenido que utilizar el objetivo de aquí del móvil. Porque aquí el objetivo de la cámara, verás, a ver si me pongo un poco la luz, como se puede ver, todo empañado, empañadito todo, aquí en la galería, donde aquí repartía la munición, aquí hay otra galería, que es el polvorín, vamos a ir para allá, para enseñarlo. Me cago en 10. Aquí, para entrar el polvorín, hay que estar agachado. Mira que yo no soy muy alto, pero aquí como te descuides, te pegan a la... Aquí estamos. Bueno, pues aquí, abajo donde se guardaba, era uno de los polvorines, donde se guardaba la pólvora para los cañones. Por ahí por donde he entrado y vamos a ver para aquí lo que hay. Vamos a seguir a... Pues se los explico, porque a ver, que me alumbre un poco. Bueno, pues las bolas esas, por lo visto, se utilizaban antes en cañones, el doble de grande, por lo visto, que este. Son bolas de granito y no, este ya se utilizaba, como se puede ver, que es más chico, pero se utilizaba ya con bolas de acero o de hierro, vamos, lo que había en esa época. Y antes se utilizaban bolas de esas, por eso son bolas de granito. Y vamos, el cañón era el doble que este, por lo visto. Y vamos, y necesitaba mucho más pólvora y demás. Pero también se eran lanzadas con cañones, por lo visto. Y vamos, y como estoy diciendo, a ver que alumbre aquí el cañón. Aquí con este tío que no sé si me va a hacer algo o no. Y bueno, aquí los emblemas que hay también, para remarcar los emblemas de Portugal. Y aquí, como se puede observar, aquí una de las cañoneras. Y, ah, bueno, tiene la boca cerrada, pero vamos, supuestamente tiene que ser el cañón el doble de grande para poder lanzar las bolas esas que están ahí de granito. Y bueno, y hay hierbas. Y bueno, vamos a ver la fortaleza.
cómo se puede observar que es para cerrar la puerta. Aquí donde habría encerrado la puerta. Ahí con el encadenado y todo. La puerta de abajo. Y ahí se puede observar también para subir lo que es. Aquí la. Por donde estoy pasando. Y bueno. Ah, bueno, mira, detalle. Ahí tenemos del cañón que hemos visto antes la munición que utilizaban, las bolas de hierro. Y antes utilizaban la otra de granito, pero con los cañones de doble, el doble de grande. Y bueno, aquí estamos, según me ha dicho el muchacho, aquí en la ermita de Santa Lucía. Que por eso recibe el nombre, que antes el fuerte por lo visto no estaba. Por eso recibe el nombre. Ahí tenemos un Cristo, que no sé cuál será. Y aquí en aljibe, que hay abajo de la ermita, como bien he dicho, aquí la guardia, vamos, se debe pasar más larga aquí. Aquí la guardia, que me cago en 10. Aquí he venido aquí a esto donde vigilaba, digamos, y donde. Y cago, aquí es donde hacían las guardias, por lo visto. Bueno, vamos a la casa del gobernador a ver qué es esa que está ahí. Y vamos a ver qué hay. Casa 2 del gobernador. Aquí por lo visto vivían antiguamente los gobernadores y toda la historia. Y bueno, y aquí, en que no parezca que no, es una escalera. A ver. Que tiraba para arriba el vigía. Aquí, a ver si entre la cámara y todo lo que no la cámara, aquí por lo visto, se apoyaba aquí el pie y la mano aquí, ¿sabes? Y aquí el otro lado también, lo que es el pie y la cámara, ¿sabes? Aquí como se puede ver, lo que pasa es que aquí con la cámara no se puede hacer, ya te digo, se apoyaba aquí los pies y la mano, en un lado y en el otro, y para arriba, como se puede ver. Y aquí han conservado una mesa, ¿ya? Y aquí donde hacía la vida los tíos. Vamos para afuera ya a ver el resto. Bueno, ahí he colocado un poco la cámara para explicar mejor la teoría, lo que estaba explicando antes. Se colocaba por aquí la mano, el pie y arriba. Si no me caigo antes. Y yo que no soy mi amigo de la altura. Esto es que tenga claustrofobia.
El que tenga claustrofobia y miedo a la altura, no lo suyo. Aquí quisiera remarcar que, como se puede ver, es similar a un pozo, pero no es un pozo, es un aljíber que cogía el agua de los canales que cuando llovía, que está arriba, está aquí arriba, y la iglesia igual tiene otro aljíber. Y bueno, estas son las vistas que se puede ver por aquí. Quisiera remarcar que para allá atrás es para la Extremadura. De donde me desvío un poco. Bueno, aquí me he puesto que para tres medidas de que tenía, hay los hoyos que por lo visto ponían pinchos para cuando se cayera ahí se quedara ahí insertado. Ahí está el primer muro, que otra medida de seguridad, pues si se pasaban ahí los hoyos, la primera medida y la segunda medida. Y ahí se puede observar que también hay otra eso de medida, ahí un poco más atrás. Eran por lo menos cuatro medidas de seguridad que utilizaba en forma de estrella y todas se miraban así, se utilizaba antes por lo visto forma de estrella para tener todo bien guardado, para que no hubiera huecos ahí que pudieran pasar. Ahí es lo que hay ahí dentro. Ahora es la casa del gobernador y también el fuerte de Graca, que también hay otro vídeo por ahí que he puesto con los hoyos y todo. Y bueno, y aquí las medidas de seguridad que había. Ahí es una, que eran los hoyos, un muro, segundo muro y el tercer muro antes de llegar a la casa del gobernador. Y ahí el tío ahí con el cañacino, para no hacerle favor a ninguno, vamos. Aquí, como bien he dicho, la forma que tiene para cuando pasaban las diferentes medidas, tenía ahí donde apunta la cañonera. Bueno, pues este es el fin de aquí del fuerte. Así que vamos a salir. Sí, aquí hay otro también. Así que bueno, aquí hemos terminado ya la visita.